Buenas profesoras, mi nombre es Camila Rivas. El día de hoy voy a defender mi proyecto final sobre una pintura en específico y un tema en específico. El que me tocó el día de hoy es el informalismo. Esto ya es un diseño inspirado en una pintura sobre el informalismo. Tenemos que el informalismo es un movimiento artístico que abarca todas las técnicas abstractas y gestuales. En el informalismo podemos ver una fuerte presencia del artista a través de las técnicas y los materiales utilizados. Algunos de los artistas sobre el informalismo a lo largo de los años tendieron más a usar colores vivos. Sin embargo, los artistas del informalismo a lo largo de los años se inclinaron por la paleta de colores terrosos, los apagados como el negro y el ocre, usando siempre el mismo color pero en distintas tonalidades. La obra en la que me inspiré para este proyecto tiene por nombre Detalle. Contiene ciertos elementos de los elementos de la composición plástica, tales como el color, las líneas, la textura y el valor. En las líneas contiene las curvas y las horizontales. En el color contiene los cálidos como el rojo y el naranja. En la textura, la rugosidad, y en los valores, pues los valores oscuros, tales como el negro. Esta obra es del pintor Laurent Jiménez Balaguer, quien nació el 14 de enero de 1928 en Barcelona. Este fue uno de los principales iniciadores de lo que fue un lenguaje privado de la pintura que pertenece al expresionismo abstracto catalán y al arte informal europeo, corrientes caracterizadas por su vocación humanista. Su trabajo adopta la idea de que el informalismo es un arte performativo basado en la teoría de los actos de la habla de Austin y su práctica como artista plástico. Si hablamos de esta pintura desde un punto de vista más crítico, podemos decir que esta pintura tiende a la creación de una perspectiva visual que da la ilusión de cierta rugosidad, utilizando los elementos de la expresión plástica como colores cálidos y acromáticos, que se caracteriza por la presencia de estas formas curvas y horizontales que, atravesándose entre sí, dan la ilusión de ciertas texturas, dando trazos de grosor variable en las líneas utilizadas en esta obra, llevando a una composición tanto dinámica como estética. La cualidad de la textura sobre su superficie, podemos observar que no es homogénea. Hay partes que son de cierta manera y partes que son mucho más intensas. Como también el valor de la obra que se representa tiene relación establecida entre el valor alto y el valor bajo en el grado de intensidad de la luz que se representa en la superficie, dando como resultado esta obra de los detalles que se logra hacer en realidad un deleite visual. En mi opinión, esta obra transmite en sí la libre expresión de la pintura en un espacio, y que el arte va más allá de una forma concreta, no es lineal. En este caso, la temática elegida fue la de gala. Esta temática es exclusivamente para un evento de gran alcance, de gran envergadura. Esto quiere decir que corresponde a una fiesta de traje largo, y que en específico el vestido tiene que reunir ser elegante, llamativo, sugerente y puede ser que también un poco provocativo. El vestido con temática de gala que realicé consta de los siguientes materiales: retazos de tela, pintura al frío y papel. Como materiales principales, claro. Como materiales secundarios ya tendríamos la aguja, el hilo, los pinceles, la pega blanca y el encendedor. Como base principal para la inspiración de este diseño, empleé sus colores cálidos en la parte superior como un contraste entre el rojo y el naranja. En la parte de la cintura empleé lo que fue la textura
combinando también estos dos colores, respetando como el contraste que hay en esta parte de acá. Y en la parte inferior de la falda, representé el libre movimiento de los tres colores, naranja, rojo y el negro, entre sí. Esto da este diseño en corte A de Gal, inspirado sobre el informalismo y la pintura de detalle.